A mi derecha, preséntate. Yo, Billy Bjork, Batallas Canábicas, Proyecto Marte. Barras hasta acá para que saluden al jefe, hijo de su puta madre. A la izquierda. Hey yo, the big motherfucker killer, me da llora en la casa, hijos de puta. Queremos escucharlos, porque para nosotros la pacheca es cosa. ¡Seca! ¡Es cosa! ¡Seca! ¡Es cosa! ¡Seca! Se supone que en batallas canábicas es donde juegan los adultos, ¿verdad? Entonces que alguien me explique qué hace este mocoso acá. Se nota que quieren inflar su carrera. Y como soy bien padre, vieron la oportunidad. ¿Ahora entienden? Así es como el Toño le quiere dar habilidad. Fuck that. Tiene sentido que con canábicas sienta que se eleva a otro plano. Pero yo, entre los mejores gallos, forjé una profesión con mis manos. ¿Por qué esto? Porque esto de la música y la hierba son lo mismo. Y tú eres inexperto, los toques no los controlas. Tienes demasiado relleno y no sabes ponchar. La habilidad no llega sola. Tú solo vendes humo, tu música regular, eso no da pie con bola. Normal que no consuman su producto, con ese mal papel enrolas. ¿Qué tan canábicas son las batallas que hasta trajeron al blon? Pero se ve de lejos que están mimando de más a este niño sicón. Silenciador en el arma, un hit y le colapsa el pulmón. Se queda sin habla, pues esta va por tu voz, como fumando del bong. Como fumando del bong. Vuelva. Va de nuevo. Si esta va por tu voz, como fumando del bong. Ah, damn. Va. Este cabrón no es un capo, es un sapo. En el cartel está abajo en el rango. Yo vine a darle un futuro negro. Django se quiere hacer el duro. ¿Creen que porque grite me está intimidando? Donde ustedes ven seguridad en la voz, yo solo veo que está hablando. O sea, que no te hagas el ñero, que no eres calle ni barrio, ese es el asunto. ¿Tiene cara? De que vive con sus papis en un conjunto. Yo vengo de medallo en cuestiones de deporte. Somos conocidos por todo el mundo. Si en mi barrio hay olimpiadas, ahí primero se te llevan el oro y la plata en segundos. Y hablando de olimpiadas, esta clase de mierda al video viral del francés me recuerda. Pues venía confiado a ganar y se cayeron sus barras y están por la verga. Y hablando de box, estos underdogs son pussies. Lloran diciendo que no se les da lo que corresponde. Se les olvida que nos ganamos el puesto en contra del resto desde el under. Por eso estamos siendo inclusivos, para que cuando sientan el golpe entiendan que en esta categoría no solo son nombres. Le dijo al Big Soul que no tenía méritos para llegar hasta aquí. Perra cínica y masoquista. Con ese récord promedio, ahora quiere dárselas de artista. Yo me he dado con Visor, con Gino, con Proden, con Grave. La diferencia salta a la vista. Por eso pretende comparar la escritura, pero no está lista. Fire. Fuego, cabrón. Porque él tiene que batallar y batallar para seguir subiendo. Por eso le ponen a los grandes como escalones para que se vaya midiendo. Yo hace 2 años no batallaba, pero a través del tiempo trasciendo. Por eso siempre voy a estar en el top, aunque no me vean haciendo. ¿Y ahora qué me vas a tirar? ¿Qué vas a hablar que no me hayan dicho hasta la fecha? ¿Vas a hablar de Red Bull? ¿De FMS? ¿O vas a decir que mi mujer no está satisfecha? Facts.
¿O qué va a decir? ¿Que el Proden es más diestro en la escritura? Pues mejor otro ángulo aprovecha. Porque en el battle rap soy como Popeye. O sea que de Escobar soy la mano derecha. Juego, cabrón. Soy la mano derecha. ¿Tienes cara? De que para ganar una batalla hasta los ángulos te inventas. ¿Te gustan tu ruca bars? Se nota. Esa es la profesión a la que él representa. Gente, este tipo en el fondo siempre quiso ser policía. ¿No se dan cuenta? Ese es el porqué de que siempre utilice las esposas como herramienta. Y sé que va a tirarme esa princesa, pero yo ese argumento lo anulo. Lo único cierto y seguro es que la Lore se puso celosa cuando vio que le estaba escribiendo a este culo. Por eso tengo dos opciones: o lo meto en la bolsa con barras o de un golpe lo atiendo. No sé qué hacer. Lo que sí sé es que la Lore está más celosa ahora que me ve escogiendo. Round. Tiempo. Porque para nosotros la pacheca es cosa seria. ¡Nasty! Pinche beso, mami. Puro pinche batallas canábicas, mijo. Mi clica me respalda nomás pa' que topes. De huevos estás por la verga, ogro. Ponle al que quiera del BC Team. Puro nivel de este lado, cualquiera lo rompe. ¿Estamos jugando Jenga? ¿O por qué ven madera en mi bloque, motherfucker? Este no es mi más heavy performance. Aún no han visto nada, no solo son batallas, tenemos música y búsquenos en Spotify. Proyecto Marte es el sello que nombran, ¿entienden? Mi equipo es petrolero, mueve plataformas. Vine a dañarte el orgullo, pinche puto. Dime qué sientes, asco, repudio. Que fuiste el primero en medallo en llevar el battle rap con buen futuro. Y que por alejarte al freestyle ahora Prodem cobra lo que es tuyo. O dime dónde estabas, haciendo freestyle en tu casa. Eso, lógico, pero ahora desde que te fuiste, una manada sigue a Prodem y ya todos quieren dedicarse al battle rap en tu país y eso me agobia. Pero no es la primera vez que Escobar deja una plaga en Colombia. ¡Sí! ¡Acéptalo! ¿Quién es un Ghost Rider? Tú eso no lo escribes, culero. ¿O que acaso no viste que en las elecciones de México ya quedó presidenta Shane Baum, pero vemos que a ti te sigue mandando? ¡Felipe! Hijo, al crimen yo no me comprometo, porque a estas alturas no podría ser tan pendejo. Pero para matarte, tengo un ñero molesto que, por cierto, ya en ningún lado le dan trabajo. Está pensando en taparse las canas con productos Colestón. Yo no podría ser capaz de acabar con la vida de ese cabrón. Para eso tengo ese G que se dedica al asesinato de profesión. Tiene una fusca de menor calibre en su cantón que le llama la Polet, porque guarda a la pequeña bajo del colchón. Bien puedo ser tu escuela, eso es evidente. Con obras que le explotan la cabeza, hasta su cara se verá diferente. Su mente la abuela con ese tejido, como que le están haciendo un suéter. Porque tú no tienes este fuego, ni eres capaz de hacer esta mierda. Si al Gombar King le ha robado ideas en su escritura, el cuerpo tiene partes de azul, parece que tiene gangrena. O yo solo contra quien quieran. No ocupo un par pa' dos, traigo un filero en la mano y quiero clavarlo en su pupila. Estoy actuando como un pedófilo porque me gusta su niña. Ya no necesitamos ni el abuso de sus menores ideas, todas básicas, pues toda su generación debería de estar cumpliendo una pena. No enseña nada. ¿Qué trauma le dejan a los morros? Deberían irse. Este adulto su infancia les jodió. Si se quedan es enfermo. Es el productor de Nickelodeon. Ya no has innovado, ya hasta nos copiaste de nuestro slang y lo pasaste a tus escritos. Y ni así escribiría como nosotros, vas a hacer que te chingue. Quiñones cree que es mexicano solo porque un papel lo dice. ¿O qué vas a decir? ¿Que soy un escalón? ¿Y que mis barras y mi nivel no te exigen? Eso no es pretexto, ve dónde está Felipe. Prodem contra Terro, vean al colombiano con el Madrid. Es el 2014 de James Rodríguez. ¿Te sientes famoso andando en revistas y entrevistas? Esa actitud de creído me caga. ¡Pra! Voy a cometer un delito. Ya no verán este asesino en ruedas, como que volvió a caminar Mauricio. ¡Oh!
es, eres una copia. ¿Y ahí? Eres una copia. Tienes el AKA del Mauricio, ya hasta le copió el patrocinio y trae puesta esa misma marca. Con mucho orgullo, neta, grita lo que plagias, esas son facts. ¿Qué? ¿Estás enojado? Lo que ven es espuma en su boca, ahora el güey tiene rabia. ¿Dónde está el pro? No vino, ¿verdad? Qué gay. Dice, con eso que le dijo al Blon sobre Escobar, hasta me dio depresión, tanto que casi, casi me mato. Si todos estamos de acuerdo que en tu país les avergüenza un chingo el narcotráfico. Pero hablando de eso, entonces ¿por qué si buscan rap colombiano lo representa un señor? ¡Pablo! Porque aquí le tenemos miedo a la unión. Nadie quiere verte crecer, pero ve dónde estoy. Les caían mal mis gestos, mi expresión. O sea que hasta por un cambio de cara me andaban matando. Pero ahora ven cómo soy amado. Yo tengo balas guardadas en el armario, besar. Vaya. Yo tengo balas guardadas en el armario, besar. Este tipo de Judas estoy acostumbrado. ¡Bra! Mata a su jefe el día de las madres, jamás volverá a festejarlo. Paco Stanley, shit. Va a recordar su muerte por mayo. Así que, fuck para los putos que dicen que no nos merecemos esto, les dedico este set. Mientras tú te fuiste y ellos se fueron, entramos nosotros. ¿O qué creen? ¿Que eran indispensables? Nel. Ahora miren el flyer de arriba abajo, Quesada, Matt, Mike, Accord, Dem. El battle rap de habla hispana es como el narcotráfico en Mex. Tienen que entrar la nueva generación para que encabece el cartel. Ay. Hey yo. Por naturaleza tengo el instinto de un asesino. Cualquier recurso aprovecho. Por eso no se me va a escapar lo que has hecho. Le pusieron precio a su cabeza. Y no te confíes, que ese trato me lo ofreció tu raza. Me dieron el tiro, la presa y el sitio. Me siento como en casa. Pero un argentino ya se le metió a la cancha a quitarle el honor. Y yo traje overheads para volarle la cabeza al menor. Hoy soy Ricardo López, vas a sentir el terror. Pues este delivery encaja, ha sido diseñado para dañar a Villor. Mamón, el sudor y el esfuerzo no se regalan. Fue el trabajo y no Red Bull lo que me dio el control de las alas. Fue el trabajo y no Red Bull lo que me dio el control de las alas. Así que no me hables de cohetes, ni cuernos, ni balas. Que en tu casa saben que nada aportas. Por eso es que nunca jalas. Batallas Canábicas te contrata es porque cobras barato, no porque sean su familia. Yo he estado en Speed, barras de sangre, high bars, en las ligas más top siempre dando lidia. Y este seguro va a hablar de mi batalla contra el feo. Pero si lo hace es por llorón, solo es por envidia. Entiende, no es por el peso, es si no domina las barras jamás te veremos en línea. Pero él quiere ser estelar en la liga de la serpiente, todos son testigos. Es su máximo sueño, por eso le sobra escama, pero le falta colmillo. Hoy le va a dar la batalla a Leptos públicamente, pero detrás es falso. ¿Saben por qué se los digo? Porque en el fondo el Billy siente que su pronóstico siempre ha estado en peligro. Llevas varios años en esto, pero el Quesada y el Fresco te cogieron ventaja desde hace tiempo. Nunca ha podido tocar un top. El Billy es puberto. Jamás lo hemos visto soltar fuego en ninguno de sus eventos. Ellos te invierten, pero yo te vine a pagar. Pues con ese trabajo vemos que no está sirviendo. Desde que salió la pluma del rey,
Desde que salió la pluma del rey, este lacayo tan solo obedece. Solo basta con ver sus flyers para ver que es el centro donde pertenece. Pues el Quesada subió su estado en España y quiere ser como él, tal parece. Y es que sí está tan idiota que se puede comparar al Quesada con ese. Hey, yo. Y si hablamos del tema, ¿qué pasa con esos streamers estúpidos que a la lógica y que desafían la lógica para sacar brillo? De los mil. Hola. Hola, hola. Hey, yo. Es que si hablamos del tema, ¿qué pasa con esos streamers estúpidos que desafían la lógica para sacar brillo de los mismos creadores de las gambas con cuchillo? Un orate dijo que una gamba es ser ingenioso con una herramienta y todos pensamos que le faltaba un tornillo, pero el Billy le va a dar la razón a esa perra de un modo sencillo. Cuando haga que sienta el revólver con cada golpe del martillo. Pero ya no es gracioso. Ya no es gracioso. Gambars que no son gambars. Rap que no rima. ¿Qué clase de pendejos siguen? El uno no ha ganado nada y el otro ni rapea ni escribe. Que se vengan a medir a nuestras plazas, pero aquí que no hagan disonantes, que eso en Latam es un crimen. No vaya a ser que en batalla les saquen un arma y el tonto se asuste cuando se la rimen. Pero bueno, el show debe continuar y la batalla es contra este pelmazo. Trajeron al circo al bebé y ya lo cargó al payaso. Hoy va a ser asistente del truco, lo parto a la mitad, pero no va a salir intacto. Disculpa, es que ellos no creen en magia, solo esperan de función en el acto. Mi ponche es exacto, porque quieres llamar la atención, no te hagas el loco. Tira barras a los de Argentina para ver si su liga encima le pone el foco. Yo soy un OG profesional con esas tácticas choco. Gente, ¿ustedes saben quién nunca va a ir a Bazooka? Yeah. Exacto, Cancerbero, y esta hueva tampoco. ¡Tiempo! Porque para nosotros la pacheca es cosa seria. Es cosa seria. Es cosa seria. Por ahí dijo un freestyler cuando se hizo el análisis de la cartelera que tú me ibas a ganar por experiencia. Escuchen, no pienso decir nombres, mejor vean. Soy un amante de las técnicas y no es que haya hecho un reach, pero force la idea, pinche ramera. Yo llevo batallas sin comer de esta mierda. Y unos quieren hacerse ricos con pensamientos tan pobres. Gánense lo suyo, puto. Ya todos quieren que los streamers le reaccionen. ¿Descuartizaron un vato? ¿O por qué buscan empieza su nombre? Les cuesta aceptarlo. Billy cada vez más exige. En mi pasada canábica le metí esa acogida. No era pareja, club swinger. Llevo rato dándoles nivel. Y hoy otra vez tendré de qué hablarles. Muchos no me topaban, otros me conocieron por el soul. Ray Charles, topé a su ruca colombiana. Topé a su ruca colombiana. Apenas la vi, qué chulos implantes. ¿La topé? La topé en lencería, está de aquellas, no mames.
Ella apaño menor, uff. Está tratando infantes, pero hagamos. Hagamos conteo de tus rivales, pero solo los que te dieron batalla de verdad. El tequila, el gino, el sipo, visor, Abel Domain, Capone, el feo. Y en la octava voz grave, debe estar en la pubertad. Porque aquí hay barítono, mi pluma escribe pura desafina de manera única. El violín es de mi generación y comenzó a acomodar en su rúbrica. O sea que cada vez aprende más de bajo, está tomando clases de música. Pero cuéntanos, ¿cuánto llevas ausente, puta? Desde hace mucho que tú ya no estás a la altura y ahora quiere entrar en forma. Ese es el motivo por el cual quiere llamar la atención. En su país es común la lipoescultura, pues le meto una baja a esta colombiana. ¿Ahora ven qué figura? Hijo de perra, vengo a matarte. Tiempos de guerra por batallar contra la Inquisición se hizo famoso este tequila. Napoleón Bonaparte, te voló. Te voló tu puta madre y eso que ni es batallero y solamente era una ronda. ¿Qué? ¿Ya no te acuerdas? La memoria refresco con tequila, se me antojó una paloma. Porque yo quiero la corona, porque estos bastardos darían lo que fuera por estar pegados. Quieren varo, fama, algo que aún no ha alcanzado. Harían lo que fuera por unos miles de plays. Es más, si aún viviera métricas frías, seguro le pagarías una colabo. Pero él me recordó a ti. El colombiano moriría por estar colgado. Home, estás muy drogado. Si crees que vas a ganarme, pues tiene el ego por los cielos este cabrón. Pero me pregunto yo, ¿eso no le afecta a tu alrededor? Recuerda que siempre es más dañino respirar esos humos para el que no es fumador. Porque oh my God, tienes cara. Tú también tienes cara de que aún pides casquete corto porque no sabes que existe el fate. Tienes cara de que se inscribe para la Red Bull, pero compra Vive 100, no seas poca madre, güey. Por eso me cago en ti. Respeto para las viejas generaciones, pero no para este ojete que se ausentó de las batallas y ahora regresa cuando organizadores están metiendo billete. O a ver, niégame que no hay dinero en el free. Si hasta se ve bien alzado y parecen cirujanos en Colombia del battle rap. El culo se crece cuando alguien le inyecte. Que pase el siguiente. Porque tú eres muy repetitivo. Qué mala entrega. Ese delivery de la mierda y esas barras que haces me suenan a uno de Bogotá que es tu colega. Ya nos dimos cuenta, no trates de esconderlas. Ahora quiere perfilar. Vean qué bello en cara va a depilar. Mejor piensen quitar de líneas cejas negras. Crack family bars, puto, así que póngase verga, hijo de perra. Pinche look de cumbiero. Pinche look de cumbiero. Ya no sabemos si hace rap, tribal o bachata. Es dudoso ese género en tu carrera, Ana Gabriela Guevara. Porque por eso y más, hoy vengo por lo mío. De los mexas es la venganza contra estos prestamistas. Y vas a sudar sangre, idiota. Solo para que sepan los colombianos lo que es cobrar gota a gota. Porque estamos en el país donde si te aferras, pues ganas lo tuyo. Échale huevos, tendrás éxito y fortuna. Yo lo decreto por la manera que expreso, aunque a veces las esperanzas y las energías no abundan. Pero me aferro, pues somos baristas. A café forma figuras. Pero cuéntanos un detalle sobre tu vida. No es que sea chismoso, eso hasta lo dijo el Sipo en la batalla virtual que tuvieron, que mantenías una cría. ¿Esas son facts o no son facts? Facts. Ya todos lo sabemos. Y no es que lo oculta. Trasplante de córnea, esa niña no es tuya. ¿O es niño? Niño. ¿Es niño? Es niño. Pues niño, y a huevo que ve esto que voy a decir es cierto. Pobre pendejo, en ti se inspiraron para escribir la canción de No eres mi papá, Cuyello. Pero cuéntame, ¿ya le dijo su mamá a ese morro que su papá no eres? Que eres la segunda opción y el papá real de esa bendición se sigue chingando a tu ruca cuando tú estás ausente. Pero no se rían, gente.
Ha de ser bien mierda que solo le marquen cuando útil es y no a completa pa' Reyes. ¡Tiempo! Porque para nosotros la pacheca es cosa. Escribí en YouTube: Batallas Canábicas 4, Big Soul versus Billy Villor en el distro. Me senté, destapé unas papas y alisté el pisto. Pensé, le dieron un internacional, pero cuando vi el video, supe que no fueron tan listos, pues la intención era darle nombre y es imposible con tantos fallos en ese registro. Tantos fallos en ese registro. Y aunque sé que no lo hicieron por gusto, le dejaron un mal sabor de boca al Villor. Lo irónico es que esta noche no hay fallos, pero hoy te vas a ver peor. Pues querías pantalla y te echaron un cable, pero nadie te ve, eres puro montaje. Mala señal, causó interferencia. Estas líneas están dañando esa imagen. Hablas demasiado por todos lados, tienes el síndrome del pelotudo. Pero a ese problema, digestión, navaja en el intestino y luego esa mierda con tubo. Porque el Billy, y luego esa mierda con tubo. No hay sorpresa, no hay sorpresa. Sabemos bien lo que en el rap es presa. Yo solo vine a divertirme, échenle cabeza. Saco la juguetona y si la acciono, ven, la bala atraviesa. El Billy quiere vivir de la música, quiere ganar dinero del arte. Por eso viene a estos espacios con las estrellas para ver de dónde colgarse. Yo voy a poner esos pies en la tierra. De ese proyecto tienes que retirarte, pues físicamente es imposible que pueda encontrar vida en Marte. Porque Proyecto Marte es el nombre del sello de la señorita. ¿Qué nombre tan apropiado? Esa mierda no tiene visitas. Pero él quiere que su música sea universal y de su pluma, y no hay nada rescatable en su pluma. Él quiere que su música sea universal y no hay nada rescatable en su pluma. Que alguien le diga que su proyecto Marte está años luz del proyecto de Luna. Meda York es mi sello. Rap rompecuello, no tienes opción. Si quieres, medimos trabajos, barrel por barrel, canción por canción. Micro es peligroso, perro visajoso, te tumba el avión. Si el wannabe quiere ponerme un beef, mi sello te estampa como en migración. Pues no hay comparación. Yo doy clases de rap en escritas, escuela de mi nación. Nací para esto. Si desde pequeño en el cole siempre me llamaban de la dirección. Siempre me llamaban de la dirección. Maldito sicón, navaja al oído, te quedas sordo aunque sea pequeña. De ahí en adelante vas a aprender. El lenguaje de calle enseña. El Billy the Kid contra el viejo este acaba llorando, soy su pesadilla. Tanto habla de niñas, esta chiquilla que hoy la tengo es de rodillas. Shout out para el Maut y para toda su pandilla. Porque un verdadero asesino, hasta el asesinato es cosa sencilla. ¡Tiempo! Porque para nosotros la pacheca es cosa. A huevo, se rifó un chingo de aplausos para ese carnal también. Dice, explícanos, ¿tú no eres parte de la Nunca Muere? Él. ¿Cómo que Eptos metió a Pro de mi a ti never? No es que... No es que tú no seas tan importante, ¿entiende? Solo que hacía falta de Colombia un integrante. Y ahora gracias a él, Tony está en otra fase. Solo con 90 grados se vería así luna, cuarto menguante. Como tú con tu ruca, farsante, que si la caga en la calle llegando al cuarto menguante o con la R trato hablado,
o con la R trato hablado. Su ruca está bien que sea pendeja, pero si al Vicky no le hace caso, él se enfada, la tiene amenazada, la morra sale golpeada, quiere aprender de dibujo porque entiende a mano alzada. ¿Sí vieron cómo le hablé de su ruca y bastó para funarlo con tres líneas? Como cuando por Acacia sacaron al alemán de Adidas. ¿Y qué pedo con tu clica? Son unos hipócritas, a tus espaldas hablan. No te lo tomes tan a pecho, pero debes checar que esa bolita es dañina, cáncer de mama. Ya todo le copian a Conway the Machine, West Side Gun, Benny the Butcher. ¿Qué de plano? No tienen creatividad, lo de la pluma no lo ocupan porque están mancos. Esas barras son de afroamericanos y esas adlibs son de afroamericanos. Pero estaba contra un colombiano. Te pongo en contexto, les estaba diciendo que solo hablan de Griselda Blanco. Y es que no es que sea envidioso, pero claramente se ve que es de los que muerde la mano. Ya sé que quieren que lo mate, pra, al lado del hombro un plomazo. Y aún así pide de mi comida este joto y ustedes quieren que le dé al lomo plato. ¿Veniste a tirar facts y todo ese shit? Dijo, con esas le gano. Por eso son golpes bajos, no hay name flip ni skills. Y aquí nos gusta el nivel, ¿o no? No el morbo, o sí, y no es cameo, pero en teoría del Vic no se volverá a hablar de ti, pues decidiste mezclar esa sangre por SIDA, los resultados negativos, Charlie Sheen. Porque hay cosas que no te debiste enterar. Quedamos en algo, puro técnico, shit, zero whack. Un pacto de día, hablo de ti por querer saber de mi vida y más. Esa investigación pudo llevarte a la muerte, Juan Ramón Sainz. Porque no voy a descansar hasta que esto me dé money, homie, ¿lo captas? Hasta que esté forrado de la cabeza a los pies por Hilfiger. Eso es una Tommy por pata. También tengo un chingo de armas, pero me maman las guns. Dejo de lado el filero, mejor le pongo enfrente el cañón. Y si le doy menos valor a la navaja, fue culpa de la inflación. Pero solo por esta ocasión, este filósofo cae su garganta de manera recia. Toca entre cuerdas, sé del ir, estoy en la antigua Grecia. Porque aquí se habla faltoso. Por venir de una colonia no se puede hablar de esencias. Hoy vas a pagar tu penitencia, Big Killa. Pinche nombre chaqueto. Siente que mata a sus rivales cuando hace freestyle 4x4 con objetos, Big Killa. Big Killa. Pinche nombre pendejo. Yo sí soy un asesino en el micro. Puedes llamarme el coqueto. Ejemplos de cómo no me das el ancho. Busqué ángulos por todas partes y que me pongan a Vic. Y a Vic saben que pienso en grande. Porque estas sí son hasta capa que salude a su jefe. Y antes de su batalla contra Grave de Barras no entendía ni madres. Son facts. Y después contra Fresco vio que atrás de él venía una fila de mexas de hace años dándole. Así que Línea entendió lo que es formarle. Porque aquí el crimen está culero, está ñero. Peleas por familias, broncas con Hacienda. Como que dejó intestado el terreno el abuelo. Pero me dijeron que si quería subir de interés, primero contra ti iba. Yo les dije, pero él por el game que ha hecho. Así que para mí eres una escalona, huevo. ¿Son facts o no son facts? ¿Vieron? Como si no declara, se paga con barras, pero no se puede evadir los impuestos. Fire, güey, fire. Y apuesto, lo apuesto, que hoy nadie estaba a mi favor. Hasta mi país comentando, pero esta es cachetada con guante blanco, así que de sus mejillas pónganme la otra, porque yo ya estoy acostumbrado a los Judas y a la gente que traiciona, pero no soy blon y entendí que quien vence significa contra. Puto idiota. Vengo por lo que me toca, porque jamás dejé de ser real con los míos. Y eso es muy cierto. De hecho, este güey, al chile me parece un pendejo. Esta es la nueva generación, así que grábense sus rostros. Esto es acaso laboral. ¿Por qué? Porque nos toca a nosotros. Fire. Time. ¿Les gustó? Porque para nosotros la pacheca es cosa. ¡Seca! Es cosa. ¡Seca! Es cosa. ¡Seca!